Hace 35 años el sueño de la Argentina democrática y aquella inspiración de la frase que escuchamos tantas veces, que era la lucha por la vida con paz, con libertad, porque eso era aquello que buscábamos, que nos había sido quitado, la vida, la paz y la libertad. La política sigue siendo la pelea por el poder y el verdadero concepto que los demócratas tienen sobre el poder es el poder como herramienta de transformación. Y lo que sigue siendo esencial es que la democracia sigue siendo el territorio en el cual podemos pensar en la realización de nuestros sueños y en conseguir los derechos por los que luchamos. La política es la tarea que tiene por objeto organizar la convivencia, organizar los aspectos centrales de la sociedad, sobre todo aquellos que más impactan en las condiciones de vida. Hacer política desde concepciones progresistas siempre fue difícil, muchachos. A lo largo de la historia fue difícil hacer política, organizar la sociedad desde la defensa de valores fundamentales que tienen que ver con el reconocimiento de la dignidad de las personas. Y cada aniversario es una oportunidad para reflexionar acerca de las deudas pendientes, no de la democracia. Como dicen algunos, no sé bien lo que quieren decir, pero me parece que hay que cuidar las palabras o las cosas que las palabras designan, sobre todo en estos tiempos. No son deudas de la democracia. La democracia no gobierna. La democracia no toma decisiones ni correctas ni incorrectas. La democracia no legisla. Las deudas son de la política, de los gobiernos, de los políticos y de otros sectores que no son políticas, que no son políticos, pero cuyas decisiones también influyen en la sociedad. Alfonsín fue inspirador para toda una generación, movilizó a los jóvenes que no solamente se incorporaron a las filas del radicalismo, sino a otros como yo, que desde el socialismo lo reconocimos inmediatamente como un presidente y un líder de todos los sectores progresistas de la Argentina, que había tomado las banderas históricas del radicalismo, del socialismo y de todos los sectores progresistas de la Argentina. Ahora, si hacemos una reseña, y sobre todo de los 29 años que pasaron luego de que finalizara el mandato de Raúl Alfonsín, tenemos que hablar más de fracasos que de avances. No pudo concretarse aquel sueño que expresara con tanta claridad Raúl Alfonsín, de que con la democracia se come, con la democracia se cura y con la democracia se educa. No tenemos que hacernos cargo del desastre de la economía que tenemos hoy en la Argentina. No somos nosotros los responsables de los fracasos de estas tres décadas. Por eso creo que tenemos autoridad política y autoridad moral para pensar, para convocar, para imaginar un nuevo proyecto para la Argentina. Así como el siglo XX fue el siglo corto, que comenzó con la Revolución Rusa y terminó con la caída del Muro de Berlín, el siglo XXI, por lo menos para la Argentina, también pareciera un siglo corto, porque no comenzó todavía. En pleno siglo XXI seguimos ensayando las mismas recetas que fracasaron en el siglo XX, las recetas económicas y las recetas políticas.